El tuco o la crema. ¿Cómo le va a echar queso rallado a la crema? ¿Está loco usted? ¿No comió nunca ravioles con crema? Ni Dios permita que voy a comer ravioles. ¿Usted que se cree que soy como esos amigos finos de usted que comen chanchada? Que ponen ananá con jamón y todas esas cosas. No, que se lo coman ellos, viejo. A mí, Pancho y todas esas cosas, pero no. Que se comen pizza con remolacha arriba, con palmito, salsa. Con palmito, le digo, mire, cuando quiero una ensalada me voy a comer una ensalada. Ahora me un pedazo de pizza. Y la usan de plato la pizza, como decía Castelo, ¿se acuerdan? Le ponen, no sirve esa pizza. No la coma usted. No coma. ¿No le gusta? No es que no me guste, no la coma usted. Usted vaya a la pizzería y si tiene anchoa, tiene mozzarella, fenómeno. Quédese tranquilo. Fainá sin caso. Si acaso fainá, si me ponen un poco en un día extravagante, fugaceta. Ya el jamón y morrones me parece una cosa de recién venido, cosa de nuevos ricos. Y no hablemos ya de la espinaca, los huevos de oro y todas esas cosas que le ponen a la pizza. Roquefort. ¿Cómo le va a poner roquefort a la pizza? Salga de ahí. No le ponga nada. Bueno, lindos estos consejos del libro Cebollas y Lágrimas, que son 999 trucos ingeniosos para la cocina, para el ama de casa y fundamentalmente para los jóvenes, que son el futuro de la cocina. Vamos a escuchar el que tal vez sea el último disco de este programa de hoy.